Hay una cosa que es muy importante, no llevar absolutamente nada que se pueda caer. Ahí hay motores, entonces se trituraría. Yo la llave del coche. ¿Cómo de complicado es de 1 al 10? ¿Un back puede hacer? Sí, no. Te vas a ir así descontrolando y se la cagas así, te agrupa, lo mismo hace back y te rompes el cuello. Señoras y señores, hoy se viene un vidiaco único, la verdad. Estoy con los Watt en Madrid Fly y vamos a probar por primera vez en nuestra vida un túnel de viento. Chavales, tengo muchísimas ganas de probarlo, así que vamos para adentro. Tío, ¿qué es este, tío? Yo nunca había visto esto, bro. Dios, tú. ¡Hola! ¡Buddy! ¡Hola, hola, hola! No me preguntes por qué pensé que iba a haber como unas hélices. Bro, yo también. Yo me esperaba como una super hélice. Me esperaba una turbina así. ¿Y si se rompe esto? No se rompe, claro. A ver, lo que más asegurado tendrán es que eso no se rompa, yo creo. Claro, claro. Sí, eso es la idea. Hostia, da mucha impresión estar aquí. Y esto aguantas segurísimo, ¿no? Un solo cable aguantaría 1000 kilos. 1000 kilos aguanta este cable. Yo no tenía ni idea, no había visto uno de estos en mi vida, pero es altísimo. Se consiguen corrientes de aire y hasta 320 kilómetros por hora. 320 kilómetros por hora el aire. Hola, no lo había pensado. Si pota a alguien, ¿qué pasa? Se queda dando vueltas la pota, tú, qué desastre, ¿eh? Chavales, después de haber tenido la primera impresión con el túnel, lo siguiente que he visto es que hay un aula, que es donde nos van a explicar absolutamente todo. Me mola que haya aquí una clasecita en la que te expliquen todo. Imagino que ahí, pues yo qué sé, pues te tendrán que explicar todas las cosas que tiene esto, porque es una movida enorme, ¿sabes? Tienes que ponerte así, tienes que ponerte de la otra manera. Entonces va a estar bastante guapo grabar todo esto, la verdad. Hemos tenido suerte y van a entrar ahora unos niños, me parece, al túnel de viento. Entonces vamos a poder ver cómo va la cosa antes de hacerlo, porque claro, yo nunca he visto esto en mi vida. O sea, es muy nuevo esto para mí. Igual, yo que sé, lo estáis viendo y vosotros sí lo habéis visto, pero yo nunca lo había visto en mi vida. Y pues antes de entrar nosotros, va a haber gente aquí. Tío, parece mentira, tío. Vaya movida, tío. Hay una cosa que es muy importante que nos han dicho, es no llevar absolutamente nada que se pueda caer, porque ahí hay motores, entonces sopla todo el rato, lo que sale por arriba vuelve a entrar por abajo, entonces si se te cayese cualquier cosa, pasa por los motores, se trituraría, volvería a salir, o sea, sería un caos absoluto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con no llevar nada que se pueda caer. Mira, cosas que se han colado. Así es como salen, mirad esto. ¡Yo, la llave del coche! Sale triturado, ¿eh? Bienvenidos a Madrid Fly, mi nombre es Marcelo, algunos ya me conocéis, otros no. Lo primero, si tenéis relojes, pulseras, pendientes, colgantes, anillos, todo lo que tengáis en los bolsillos se tiene que quedar, ¿vale? Detrás hay taquillas para guardarlo todo. Vamos a desnudarlo. Tío, siento como si tío, la conexión, tío. Tú, patita, con peso muerto, tú. Yo me he hecho triple nudo en la zapatilla. No quiero que acabe así. ¿Qué tal, Colin? Voy a juego, hermano, mira, Esto puede volar, ¿no? Hemos dicho. Cuidado, que tengo un poco de cabeza. Ah, bueno, vale, este va bien, vale. Como os he dicho, no os pongáis nada todavía, ¿vale? No tiene dominio, no tiene dominio. Guille, tranquilo, él es profesional. Yo, chavales, él es profesional. Yo enseño a los que enseñan. ¿A ti te vamos a ver volar? Este es mi primer día, ¿no? A mí no me metáis mucha presión porque si no... ¿Tú sabes hacer macabradas ahí dentro? No te preocupes, yo no sé yo, no sé yo. ¿Cómo de complicado es de 1 al 10? Un back puedo hacer. Tuvo mucho llevo así. Sí, no, de 1 al 10, ¿cómo de complicado? A ver, él ha hecho un back. Él ha hecho un back. Yo he hecho un golpe. Vas a ir así descontrolando y se la cagas así, te agrupas, lo mismo hace back y te rompes el cuello. A ver, el problema no es hacer el back. Es para dónde vas cuando termines el back. Porque es un círculo, quiere decir que a la pared te vas a ir a chocar. Venga, vamos. La redecilla del pelo, la verdad es que... No me habléis. Menudo sex appeal que me lleváis con la redecilla del pelo. ¿Todo listo, chicos? Oh. Hala, a matarse. Lo que
pasa es que Guille, no sé si lo hemos explicado, bueno, y no sé si se me escucha bien porque llevo tapones y no escucho nada. Guille ya ha practicado alguna vez, entonces pues... Pero hace dos tiene, años. Tiene ventaja, tiene ventaja. Yo he hecho 5 minutos, que es lo mismo que hacer nada. Llevaba bastante tiempo queriendo probar esto, así que muchísimas gracias a Madrid Fly por la oportunidad. El primero en entrar al túnel fui yo. La primera impresión que tuve fue brutal. Estaba disfrutando como un niño y la verdad es que me esperaba que fuese más fácil. Menos mal que estaba nuestro amigo Marcelo, porque sin él hubiésemos acabado probablemente en el techo del túnel. Te corregía las posturas y te ayudaba a pillarle el truquillo. Tengo que decir que no es nada intuitivo. Con un leve gesto que hicieses con la mano, ya te movías para todos los lados. Después probaron Cosmin y Sifir, que también disfrutaron mucho y era la primera vez que lo probaban. A Guille se le veía un poquito más controlado porque ya lo había probado anteriormente. Y para finalizar, nuestro amigo instructor, Marcelo, nos hizo una pequeña exhibición que si lo veis en persona vais a flipar. Para estar todo el día ahí dentro, ¿eh? Es que es un túnel de tiempo también, que salís como con nuevos oídos. Ya, ¿eh? Muy guapo, tío, muy ¿sensaciones? Sí, muy guapo, tío. Increíble. Con ganas de otra. ¿Y tú qué? Bien. Tío, pensé que no me iba a acordar. Obviamente soy un puto patoso, pero me acordaba, tío, de, lo, de un poco no, de la sensación. Si has de... Plan, había un momento que estabas tú estable ahí. Al Guille se lo ha visto el que más. Sí, sí, se lo ha visto controlado. Te ha dejado ahí a lo tuyo y yo estaba todo el rato perdido ahí. Señores, creo que no hace falta decirlo, es súper recomendable. Brutal, brutal. O sea, yo aquí tengo que volver 100%, 100.000%. Sin duda, fue una experiencia muy guapa que recomiendo a todo el mundo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.